Hello, good evening everybody. Buenas noches. How are you today? ¿Cómo está? I hope everybody is fine today. We are going to start the class and we are going to start the section number 3 today. So I'm going to share with you the platform for you to see where are we going to work tonight. So here I have the 3.0 lesson objective that says, in this class you will listen to a conversation titled Are you from Seoul? These conversations illustrate the yes-no questions and the WH questions that we will learn later in future lessons, right? So here you have a video that says it's a conversation between Tim and Jessica. And Tim basically is asking Jessica, are you from California, Jessica? And Jessica says, well, my family is in California, but we are from Korea originally. And Tim says, oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? And Jessica says, no, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. So if you see here, we have a lot of yes, no questions, right? The ones that we explained the class before today. So we are going to continue learning about these. But also we are going to talk about negative statement with yes, no questions and verb to be. And to do that, we have this video where you will see the structure of the negative statements in a yes, no question. Finally, we will go to the knowledge check, right? So when we continue, we were going to try to solve this. Cuando finalicemos la presentación, vamos a tratar de regresar a este ejercicio. In order to solve it, para poderlo resolver. Entonces, vamos a dejar esto pendiente. And then I'm going to share with you my presentation that I have for you tonight. So here, I have like a review of the verb to be. Esta es como una revisión nuevamente del verb to be. So you know that the verb to be has three forms in the present, am, is, and are. That the verb to be has two forms in the past, was, were. Esto es el pasado, ¿verdad? Para todos los pronombres singulares, como I, he, she, it, usamos was. And for the others, we use were. So, here is clearer. For the subject I, the present form is am, the past is was. For he, she, it, the present form is, and the past form is was. For you, we, you, and they, the present form is are, and the past form is were. So when we are making a yes-no question, we put the verb be at the beginning of the sentence. For example, here, this is an affirmation or a statement or an affirmative sentence. He is from England. Now the question is he from England? I just have two possible answers. Yes, he is, or no, he is not. He's not, or he isn't, with the contraction. For the question, am I sympathetic? You say, yes. Yes, you are. Yes, you are sympathetic. This is a more complex answer. This is a more complete answer. Is she coming? No. No, she isn't. No, she isn't coming. Okay, so you have three possibilities to answer. So for the question, am I? Yes, you are. No, you're not. O también puede decir, you aren't, ¿verdad? Recuerde que también hay otra forma de contractar en este caso. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Is he? Yes, he is. No, he's not. O también puedo decir, no, he isn't. ¿Verdad? Son las dos posibles formas de contraction. Is she? Yes, she is. No, she's not. O no, she isn't. Is it? Yes, it is. No, it's not. O no, it isn't. Are we? Yes, we are. No, we're not. O no, we aren't. Are you? Yes, you are. No, you're not. Or no, you aren't. Are they? Yes, they are. No, they are not. Okay, that's a simple review. Esa es una revisión rápida, ¿verdad?
So here, I have an exercise that says, answer the following questions. Are you from Colombia? Is your computer broken? Is your mom in Mexico? Are you happy? Is English important? Is soccer your favorite sport? So, I will send this to you. Voy a enviarles esa conversación and I need that you complete it. Necesito que ustedes la completen in groups, ¿verdad? En parejas o en tríos. And then we will come back to the plenary and then we will discuss the way you answer. Usted va a responderla, ¿verdad? De acuerdo a cómo sea su respuesta personal. For example, are you from Colombia? Maybe the answer is no, I am not. Y usted puede responder, I am from El Salvador, or I'm Salvadorian, right? And then you continue answering. Y luego continúa contestando, ¿verdad? So remember that here I have, usted puede decir, no, I'm not, o no, she's not, ¿verdad? Le voy a mandar también esta imagen para que la tengan. So let me send it to you. Y recuerden cómo se responde, ¿verdad? Una yes, no question. Una respuesta de pregunta sí, no. Okay, so let me send it to you. Okay, there it is. Do you have questions, my dears? ¿Tenemos preguntas? Is it clear the exercise? ¿Está claro el ejercicio que vamos a hacer? No, no hay duda. Okay, excellent, very good. So, I'm just take a picture for the assistance. Voy a tomar solo una pequeña foto para la asistencia, así que me voy a desaparecer un ratito. So, let me hide myself. Okay, vamos a ver dónde estamos acá. Stop sharing. Very good. Excellent. You look so great. Ustedes se ven muy bien esta noche. Just let me do one and two. Excellent. So let's go. Vamos a los breakout room. I will open them now. Voy a abrirlos en este momento. So we are 15 people here. So we will have 5 breakout rooms. So please join when you receive the invitation. Por favor, nos unimos cuando recibamos la invitación. Thank you. If you have questions, please let me know. Si tenemos preguntas, por favor, me lo hacen saber, ¿verdad? Hi. Empezamos. Vamos a ir haciendo una pregunta o cómo. Hello. May I suggest you something? Les puedo sugerir. Pueden intercambiar. Por ejemplo, Glenda le puede preguntar al compañero, perdón que no me lo despliega, a Carlos. Le puede decir, Carlos, are you from Colombia? Y Carlos responde, ¿verdad? Y luego sigue preguntando Glenda. Luego cambian el rol. Ya no pregunta Glenda, sino que pregunta Carlos. Entonces es la idea, que cada vez, que cada quien tome una vez una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta. Al final los dos van a haber preguntado y los dos van a haber respondido. Ok. Ok, excelente. See you in a minute. Perfect. Bolsillo, con una computadora de algo así. Hello, hello. Is everything okay? Hola, teacher. ¿Tenemos alguna consulta, chicos, sobre el ejercicio, sobre el vocabulario? Sí, en la pregunta B, no sabemos qué es broken. Broken es dañado, arruinado. Is your computer broken? ¿Está dañada tu computadora? ¿Está arruinada, verdad? It doesn't work, no funciona.
Muchas gracias. Les sugiero que tomen roles, ¿verdad? Primero puede ser que Emanuel pregunte y luego, ¿cómo se llama el compañero? ¿Quién más está en este grupo? Perdón que no lo puedo ver. Billy responde, luego Billy pregunta, Emanuel contesta. ¿Ok? Bueno, está bien. Perfect. See you in a minute. Entonces, si quieren, empezamos a practicar. Is important, puede ser yes he is o yes it is. Teacher, tengo una duda, ¿verdad? En el literal B, de answer the following questions, donde dice, is your computer broken? Ahí sería, o sea, tu computadora está rota o está... Arruinada, dañada. Arruinada. Uh-huh. Ahí sería, it's not, ¿verdad? No, it's not, por ejemplo, no, si fuera, no. No, it's no, it is not o no, it isn't. Como ajá, porque gusta. Como es cosa, ¿verdad? Es, uh-huh. Se pone it, sí, ¿ok? Sí, ok. Perfect. Uh-huh. See you. Ok. Thank you. Hola. Hello, is everything okay? Welcome. Estaba en un grupo y me sacó el programa. Sí, ahorita le estoy respondiendo. Vaya, ahorita voy a reasignarlo, no se preocupe. Ok, gracias. Déjenme ver a dónde lo tenía asignado. Lo voy a tener que mover, José, porque no me va a dejar reasignarlo al mismo grupo. Basta. Lo voy a mandar a otro grupo, pero no se preocupe, haga lo que se pueda, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ok, you're welcome. Just wait for me. Solo denme un segundo. Ok, there you go. Ahí le debe de haber llegado ya la invitación. Thank you. You're welcome. Porque se trata de ti. Entonces, ahí, como te lo estoy preguntando a ti, sería, o sea, si yo te lo estoy preguntando como, are you happy? O sea, ¿eres feliz? Tú me vas a responder yes, personalmente. Yes, I am. Ajá, no vas a ocupar yes, you are, porque me estás diciendo, sí, tú lo eres, ¿no? O tú estás feliz. Uh-huh. Ajá, yes, you are happy. O, sí, tú eres feliz. Entonces, ahí creo que, ahí sí tiene que ver ahí, ¿no? Un movimiento a la hora de la conversación. Creo que ahí sí sería I am, porque me estarías contestando tú. Hello, everything hola. Okay? Me encanta. I love that you're discussing so nice. Me encanta que están practicando y discutiendo muy bien. Do you have questions? No. No, I am not. No, por ahorita no. No, we haven't. No, we haven't. Okay, excellent. Perfect. See you in a minute. Thank you. Okay. Hello, everything okay here? ¿Todo bien por acá, compañeros? Sí, señor. Okay. See you in a minute then. Le doy un minutito entonces. Sí, yo. Hola, hola. Hello, is everything okay, Damaris? Sí, estábamos trabajando con José Figueroa porque Freddy Ruiz no se pudo, no tiene audio, creo. Okay. Pero también José Figueroa ahorita se me desapareció. Sí, hola, por aquí estoy. Ahí está, está teniendo problemas con el internet. Así que traten de hacer lo que puedan, no se angustien si no terminan. Y lo vamos a terminar en plenario. Avancen lo que puedan, chicos. Ok. Ok, see you in a minute. Ok, bye. Gracias, teacher. You're welcome. Hello, my dear Clelia, can you hear me? Hola, Clelia. I just wanted to know if you have questions. Me gustaría saber si tiene alguna dificultad para unirse a los grupos. Fíjese que cuando inicié,
Tuve problemas con el micrófono, pero luego estuve como con tres chicos y me abandonaron. ¡Qué barbaridad! Vaya, entonces trabajemos juntas en lo que los demás terminan, porque ya siento que si la mando, ya... No, teacher, no se preocupe. Así que hagámoslo nosotros aquí. Ok, Clelly, are you from Colombia? Ay, teacher, y ahí si no sé, yo desde ayer ando bastante perdida con esto. No se preocupe, va. Entonces aprovecho de darle feedback. Cuando la pregunta es, are you, solo hay dos opciones, yes I am o no I'm not. En este caso, como usted no es de Colombia, entonces su respuesta sería, no, I'm not. Voy a compartir la pantalla para que podamos. Aquí le copié en el teléfono. Sí, quiero ver. Color azul. Sí, ahí está. Sería no, I'm not, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, is your computer broken? Your computer broken significa tu computadora está dañada, arruinada. Entonces, la respuesta podría ser, como estamos hablando de la computadora, yes, it is, o no, it is not. No, it isn't, ¿verdad? O no, it is not. ¿Sí? Luego la pregunta, is your mom in Mexico? ¿Está tu mamá en México? Entonces, como estoy hablando de ella, es como que hubiera preguntado, is she, ¿verdad? Sí. Entonces, si ella está en México, usted me responde, yes, she is. O, no, she's not. A la siguiente pregunta, are you happy? Es you. Entonces, cuando la pregunta está dirigida a you, la respuesta es con I, ¿verdad? Y usted puede decir, yes, I am happy, o no, I am not, ¿verdad? No estoy feliz. Is English important? ¿Es inglés importante? Entonces, como estoy hablando de inglés, es it, ¿verdad? Entonces, tengo que responder con, yes, it is, o no, it is not, right? It's not. Y la última, is soccer your favorite sport? De nuevo, estamos hablando de soccer, entonces es it. Entonces, la respuesta es, yes, it is, si usted cree que es su deporte favorito, o no, it is not, ¿verdad? Entonces, de eso se trata de las yes, no questions, que solo puedo responder sí o no. Ok, my dear, vamos a cerrar ya los breakout rooms por el tiempo, así que ya van a venir los compañeros. Está bien, teacher, gracias. Excelente, don't worry. Puede repasar también con los videos que están en la plataforma, eso le va a ayudar un montón para aclarar dudas. Y también el material extra que vamos a enviar, ¿verdad? Está bien, gracias. Excelente. Ok, people is coming. Ya estamos regresando. Okay, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. We are going to wait just a couple of minutes for people to be completed in the plenary session. Vamos a esperar un par de minutos para que todos estemos juntos en la sesión plenaria. And then we are going to start sharing. Okay, welcome back. I would like to ask if there's someone who has completed the conversation that would like to share. Do we have a team? ¿Tenemos algún equipo que le gustaría compartir cómo realizaron las preguntas y las respuestas? Volunteers. Vamos a ver, los voluntarios, voluntarias. Si no, vamos a escoger un equipo. Vamos a ver. Mi equipo la podría decirlo. Excelente. Estamos hablando del equipo de Manuel, ¿verdad? Sí, sí. Ok, adelante. Mi compañero, no sé si está por ahí. Correcto, yo le pregunto. Excelente. Yes, Europa. Hola. Ok, intentar. Adelante, sí. Puede comenzar. Se escucha demasiada interferencia. Sí, hay bastante interferencia. ¿Pero me escucha? Sí, le escuchamos. Puede iniciar ahora. Ok.
Are you from Colombia? No, from El Salvador. No, I'm not, ¿verdad? No, I'm not. I'm from El Salvador. Excellent. Letter B. It is. Is your computer broken? Mm-hmm. It's not broken. No, it is not broken. Excellent. Number letter C. Is your mom in Mexico? No, from Francia. No, she is not, ¿verdad? Ahí sería, she's not. She is in Francia. Oh, ajá, porque sería, ella es de Francia. No. Ajá, she's from France. Ah, but, she from. Yes. Okay, letter D. Okay. Are you happy? Yes, I am happy. Is English important? It is important. Yes, it is, ¿verdad? Yes, it is. Okay, and letter D? Is soccer your favorite sport? Yes, it's my favorite sport. Yes, it is my favorite sport. Excellent, very good. Thank you very much, team. Muchas gracias, equipo. Because of the time, I will pass to the next exercise. Por el tiempo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Le voy a poner mute un ratito a todos para que nos podamos escuchar bien, ¿verdad? Okay, I want you to look at this. Quiero que vean la pantalla. I will expand it. La voy a hacer más grandecita and I will hide myself. Okay. It says, read the text and answer the question. Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the U.S. To the USA to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. So we have 5 questions. Is Paul from London? Is Hamburg in England? Are Peter and Sandra friends? Are Mr. and Mrs. Baker in London? Is Peter tired? So I'm going to send you this picture. Le voy a enviar esta imagen. And I want you to go again to the breakout rooms. Vamos a regresar de nuevo al salón. And you have to discuss. You have to read it again. Tienen que leerlo de nuevo, ¿verdad? Y tratar de subrayar o identificar aquellas palabras nuevas para ustedes, the new vocabulary, ¿sí? That's the first thing, es la primera cosa, ¿verdad? And then you try to guess the answer. Y luego tratamos con la información que tenemos de responder a las preguntas. Por ejemplo, is Paul from London? Las posibles respuestas, only 2. Yes, he is from London, or no, he isn't from London. Solamente. Is Hamburg in England? Yes, it is in England, or no, it isn't in England. Are Peter and Sandra friends? Yes. Y como Peter and Sandra se vuelven they, ¿verdad? Entonces yo puedo reemplazar los nombres por el subject pronoun they. And then I say, yes, they are friends. O puedo decir, no, they are not friends. Are Mr. and Mrs. Baker in London? Yes, they are. No, they aren't. Is Peter tired? Yes, he is. Or no, he isn't. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, let me open the breakout rooms again. Vamos de nuevo al salón a trabajar juntos. I have sent you the picture. Ya les envié la imagen. So the idea is that you can read it again, that you discuss, and you can give the answer to those 5 yes-no questions. Vamos a dar respuesta a esas 5 preguntas de respuesta sí y no.
Okay. Solo permíteme que mi teléfono está algo lento. Ah, bueno, no hay problema. En este caso, estoy con la teacher. Hello, I'm here. Aquí estoy. Ya nos tocó juntas otra vez. Sí. ¿Qué pasó, Clelita? ¿No le dio para unirse? Bien, estaba con dos chicos, pero usted me apareció ahorita. Entonces se salió de nuevo. Vaya, vamos, no se preocupe. Si gusta, lea el texto y en lo que yo hago la ronda, usted identifica las palabras que no le queda claro qué significan y trata de irle dando respuesta a las preguntas. Y luego a mi regreso lo discutimos. Entonces ese sería el ejercicio, teacher, identificar las palabras que... Ahí están los compañeros. Sí. Entonces ese sería el ejercicio, ¿verdad, teacher? Identificar las palabras que no conocemos. Esta es una primera parte. Luego la segunda parte es dar respuesta, ¿verdad? A las preguntas. Que es, bueno. Básicamente yo ya les di la respuesta, ¿verdad? De cada una. Solo es que ustedes escojan si es sí o no. Ah, bueno, sí. Ok, ahí está. Perfecto. Okay. Gracias. Son amigos de ella. Ajá, son amigos de ella. Ajá. Sí. Entonces sería yes. They are. Excellent. I see you're working very well. Están trabajando muy bien, chicos. See you in a minute. Or do you have some questions? ¿Tenemos preguntas? No. Creo que no. Okay, see you later. See you in a minute. Hello. Hello, teacher. Okay, here. ¿Todo bien por acá? Sí, teacher. Excellent, perfect. Tengo una pequeña duda. Yes, tell me, dígame. Como es lugar, igual es it is, ¿verdad? Sí, cuando es lugar es it. Ok, va, por ejemplo, is a burger in England is no, is not, ¿no? Sí, es correcto. Okay. No, okay. It is not. O puede decir, no, it isn't. Si usted quiere hacer la contraction. Ok, sí, okay. Está bien. Perfect. See you in a minute. Okay. This is your question. Aaron. You say to be on the first day, you say to be seen. Cousin, creo que es sobrino. Hello, do you have questions, my friend? ¿Tenemos preguntas? May I help you? ¿Puedo ayudar? Where is the mean of cousin? Sí, yo hasta adelante. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yes, teacher. Adelante, díganme. What is the mean of cousin? So, a ver, cousin es primo. Primo o prima, sí. Puede ser masculino o femenino. Cousin. Es lo, mi única duda, no sé si él tendrá más. Ok. No more questions? Ok, if no more questions, I'll see you in a minute. Nos veo en un momentito, ok? Thank you, teacher. You're welcome. Hello. Ajá. Everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, estamos trabajando. Sí. Excelente. Excelente. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, no, todo está bien. Ok, excellent. I call you back in a minute. En un minuto y medio le llamo, ¿ok? Ok, gracias. Excelente. Thank you.
Hello, welcome back. People is coming back from the practice. Teacher, tenemos adelante. Una duda. Adelante. Dice, ¿Hamburg o Hamburg? Hamburg. 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 Sí, Hamburgo, la ciudad de Hamburgo, en español, Hamburg. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Okay, let's wait for one more minute. Vamos a esperar 18 seconds for people to be back. 18 segundos para que la gente termine de regresar. Okay, are we ready? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Okay, we are back. Excellent. Okay, perfecto. Vamos a continuar. So I will need now two volunteer groups. Necesito dos grupos voluntarios, different from the first group, diferentes del primer grupo, because we are going to do two things. Vamos a hacer básicamente dos cosas. We are going to, one group is going to read the paragraph. Un grupo me va a leer el párrafo because I need that you can continue practicing. And the other group is going to answer the questions. Y el otro grupo van a responder las preguntas. Entonces, le voy a poner mute y después los voluntarios me dicen quiénes son. Vale. En el primer grupo, como han sido three people, tres personas, you are going to divide the paragraph. Van a dividir el párrafo, ¿verdad? Tal vez las tres primeras sentences, the first three sentences, the other three, and then the last three, okay? So at the end, all people will read. Al final, los tres participantes van a leer. And for the second group, we have five questions, so you divide the questions and the answers. Ustedes deciden, ¿verdad? ¿Quién va a preguntar las dos primeras preguntas? ¿Quién va a hacer las dos segundas preguntas? ¿Quién las va a responder? ¿Y quién va a preguntar la última, verdad? O como ustedes decidan organizarse para responderlas. So, I need volunteers. Necesito dos equipos voluntarios. A ver. Mi grupo, digamos. Carlos, ok. Carlos va a leer entonces. ¿Quién era okay. Parte del equipo de Carlos? Katy Ramírez y Diana Ofelia. Ok, so you decide, I will expand, vamos a ampliar aquí para que puedan ver mejor. O sea, ¿y quiere que lo lea en inglés o lo traduzca? No, en inglés, no. En lo que vamos a trabajar es pronunciación. Ok. Los voy a dejar leer y los voy a escuchar y después voy a dar la retroalimentación para todos de la pronunciación, ¿ok? Ok. Read the text and answer the questions. Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at a school today. Jack and Peter are his friends. They are in the same... Wait, please. Yo creo que ya se me pasó. Vaya, hasta ahí. Vamos a dejar que alguien más lea hasta donde dice Ann. Y luego la otra persona concluye. Thank you, my dear. Teacher, yo me quedé en same class. No sé si sería Mr. o Mr. Maker el siguiente. Where are you? Lo dejé in the same class. Ah, ok. Vale. Sí, está bien, que continúe de ahí. Ok, my dears. Who continues? ¿Quién continúa? Entonces hasta she's a nice girl. Miss and Mr. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Annie. She's a nice girl. Okay. Peter. Okay, only that. And the third participant, thank you. ¿Y el último participante del grupo? Peter says, my grandfather in the hospital. I am at home with my grandmother. What time it is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. Okay, perfect. Some feedback. Okay, Mr. and Mrs. Mrs. es señora, ¿verdad? Mrs. Luego,
aquí, vamos, cuando alguien dijo, my grandfather is in hospital, El otro era, what time is it? Is it? A veces esta expresión nos cuesta un poco porque la respuesta es al revés, it is, ¿verdad? Entonces en la pregunta es, is it? Y en la respuesta es, it is. Tired. Luego, let's see, Hamburg, Germany. Okay, that's it. Excellent. Thank you. Thank you very much, team. Congratulations. Okay, volunteer team for answering the questions. Necesitamos ahora un equipo para responder las preguntas, para preguntar y responder. Who wants to? Vamos a ver. Si no, vamos a escoger con el dedito acusador. A ver. El equipo de José. No hay. Okay. Presente. José. Who else? ¿Quién más era su compañera o compañero? Compañero Freddy y Clelia. Ok, adelante. No sé si pregunto yo. Compañero. Ok, comience Freddy y que responda José las dos primeras, luego Clelia le pregunta, usted responde las últimas tres y así participan todos, ¿le parece? Okay. Ok, thanks. Excellent, ok, you can start. Ok, is Paul from London? Yes, he is London. He is from London. He is from London, mm-hmm. Thank you. Is Hamburg in England? No, it is not. Okay. Ahora mi compañera me pregunta. Okay. Now, la compañera, creo. Aquí estoy. Okay, adelante. Él me va a preguntar. Usted pregúntele a él y él que responda. Ah, va, está bien. ¿Are Peter and Sandra friends? Yes, they are friends. Are Mr. and Mrs. Baker in London? No, they are not. Is Peter tired? No, he is not tired. Okay, excellent, thank you. Ahora vamos a repetir todos ahí, con Mike o sin Mike, no importa. Tired. La E casi no suena, es tired. Erd, como una RD al final, tired. Tired. No, la ED no suena ED, es tired. Tired. Como que dijera tired y al final suena la D, tired. Tired. Es que me le ponen la ED. La E siempre. Sí, va, les voy a dejar el ejercicio que me repitan esta palabra, tired. Tired. Es que me le ponen la E, entonces hay que quitarle la E, tired, ¿verdad? Tired. Poquito a poco vamos a ir llegando a la pronunciación correcta, poco a poco. Solo tienen que poco a poco ir dominando, ¿verdad? Tired. Quitándole la E. Ok, my dear participant, thank you. Let's continue. Vamos a continuar. Okay, I have here an exercise. Let me see. Oh, okay, 15 minutes is okay. Okay, let me see. It says complete, the instruction says complete the 16 sentences to score your knowledge on yes, no questions. And then in number one, for example, says you a student. Entonces cuando uso el pronoun you, vea que tengo parejas, ¿verdad? Entonces significa que tengo que encontrar dos respuestas que completen adecuadamente la pregunta, ¿verdad? Y dice, yes, I. Entonces, yo sé que cuando está you, utilizo are, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí tengo are y aquí tengo are. Pero como tengo que encontrar a la pareja correcta, la respuesta sería, yes, I are o yes, I am. Yes, I am. Excelente. Entonces, it means that the right answer is letter A. La respuesta correcta está en la literal A. So, I will send you this de nuevo. Hoy sí los he puesto a trabajar.
vamos a mandar esto a los breakout rooms again. Vamos a trabajar juntos de nuevo. And I'll send you the two. Les voy a enviar las dos imágenes, ¿verdad? You can start from number 1 until 13. Vamos a comenzar del 1 al 13. And if time allows us, y si el tiempo nos alcanza, we are going to conclude from number 6 to 16, del 6 al 16, ¿verdad? Entonces, you can work together, pueden dividirse el trabajo o pueden hacer de un solo. And let's see how much we advance. Y podemos luego ver qué tanto hemos avanzado. So we will have 5 minutes. Vamos a tener 5 minutos para responder este ejercicio. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Esto es para ya ir cerrando el tema de las yes, no questions, ¿verdad? Porque luego vienen unos temas diferentes, pero tenemos que dominar esto. So I'll send you now to the breakout rooms. So please join when the invitation comes. Okay. Thank you. Hello, Freddy. Are you able to join? ¿Se ha podido unir a los equipos? Have you received an invitation? Can you hear me? Del 9 al 3 y en la otra se pasa del 14 al 15. No sé si dijo hasta la 13, parece. Hello. Hola, aquí estoy. Pueden trabajar de la 1 a la 13, les dije, y si les queda tiempo retomamos la otra lámina. No se preocupen si no lo terminamos todo. Está bien. Ok, perfect. See you in a minute. Yes. Kevin. Okay. Sería, does your friend Bush see now? Yes, he is. Sería la B. La A. Sí. Friend, okay. Ajá, bueno. De verdad, qué raro. Ajá, así dijo ella, que nos dio la explicación. Hello. Yeah. ¿Verdad, licencia? Ahí en la primera donde dice, sería, ¿are you a student? Uh-huh. Entonces, después la respuesta sería, yes, I am. ¿Sí? Por eso es la AR y la pleca AM. Exacto. La primera es la primera que va en relación a la respuesta y después de la pleca es la segunda. Ajá. No en todos los casos van a tener así, que son dos, sí, pero, sí. Por ejemplo, en la número 2 solo es una respuesta. Sí, ahí sería, y la otra sería aren't. Aren't. Uh-huh. Aren't. Mm-hmm. No, they aren't. Mm-hmm. Yes. Excellent. Perfect. See you in a minute. Okay. La B. Hello. Yes. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes, teacher. Okay. Excellent. See you in a minute. Nos vemos un momento. Eso te tocaría. Hello, everything okay? Do we have some questions? Hola, no, todo bien. Okay, excellent. See you in a minute. Los veo en un momento. Gracias.
Hello. Everything okay? Are you about to finish? ¿Ya casi terminamos? Teacher, pues, fíjese que no sé, no le escucho nada a la a Clelia. No le escucha a la compañera. Vaya, no. Trate de avanzar usted lo que pueda. No se preocupen. Ya en un momento vamos a la plenaria y ahí vamos a terminar de ver la parte que no hayamos completado. No se preocupe. Va a estar bien. Uh-huh. Excelente. See you in a minute. Okay. Hello, hello. Welcome hello. Back. People is coming. Vamos a esperar que la mayoría regrese para discutir cómo nos quedó, ¿verdad? O cómo serían las posibles respuestas. Ok. Let's see. 11 and just a couple of seconds to come back. Ok. So we have 16 difficulties. Teníamos 16 dificultades. Maybe we won't have been able, we won't be able to complete the 16. No vamos a poder completar las 16 en los grupos because of the time. But we are going to try to do it here. Vamos a tratar de hacerlo acá, ¿verdad? Entre todos, las que estén pendientes. Okay. I would like to ask volunteers to go answering one by one. Vamos a pedir voluntarios para ir respondiendo una por una. So, let me draw, vamos a ver. Okay, la primera ya habíamos dicho que era RM, ¿verdad? So, this is like this. Let me see if I have a red one and if I have like this. Okay. Era, are you a student? Yes, I am. So, number two. ¿Cómo les quedó la número dos, por ejemplo? Volunteers? Me. ¿Alguien que la quiera leer completa y ya incluyendo la respuesta? Yo, teacher. No sé. Okay, adelante, Ronald. Do your brothers study hard? No, they don't. Okay, excellent. They don't, porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? Excellent, thank you. Okay, number three. Volunteer for number three. ¿Alguien que haya resuelto la número tres? ¿Que la quiera leer ya incluyendo la respuesta? Teacher, yo tengo una pregunta acerca de la anterior. Uh-huh. Este, no se puede responder, no, they are. Fíjese que en este caso se me coló esa pregunta, pero lo que pasa es que todavía no hemos visto el simple present con el verbo do. Es una de las cosas que vamos a hacer. Entonces, como la pregunta comienza con do, entonces yo tengo que igual responder con do, ¿verdad? Ajá, es, por ahí se nos han colado unas con do, pero es eso. Entonces, cuando utilizamos el auxiliar do, tenemos que usar otro verbo, ¿verdad? Porque este ya no funge como verbo principal, como lo hace el verbo to be. Entonces, si usted se fija, aquí tenemos do y tenemos study. Entonces, el do nos sirve solo para hacer la pregunta. Do your brothers study hard? Y utilizamos do para todos los pronombres que no sean he, she, it. Para he, she, it, utilizamos does. Ya vamos a ver por ahí otro ejemplo. Entonces, por eso es que la respuesta es con el auxiliar que le corresponde a la formulación de la pregunta. Thank you. Gracias. You're welcome. Ok, vamos a ver. Number three. ¿Quién respondió número tres? Ya dije. Adelante. Is your friend busy now? Uh-huh. Yes, she is. Sería la A. Ok, excellent. Thank you. Ok, volunteer for number four. Vamos a ver. Número cuatro. Yo, teacher. Adelante, Carlos. Does it usually snow in July? July. No, it does. No, it don't. It doesn't, perdón. Okay, no, it doesn't. Excellent. Perfect. Okay, ese es el ejemplo. El que puso Carlos es el que complementa al anterior que consultó Kevin.
Okay, number five. Volunteer for number five. Es en relación a la hora, ¿verdad? Is it 4:30? ¿Son las 4:30? Yes, it is. It is. Yes, it is. Perfecto. Ok, number nine. Vamos a ver el número 9. Do you watch TV? Do you watch TV? Yes, ¿verdad? Yes, I do en ese caso. Ok, let's see. Vamos a ver. Number 10. Those your books over there. Yes, they. Aquí sí estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Are those your books over there? Yes, they are. Entonces, en ambos casos es are. Ok, number 11. Veamos cómo si alguien logró hacer la número 11. Do you like to watch movies? Yes, I do. Yes, I do. Porque comienza con do, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. 12. Late. I late. No, you. Como cuando llego a una reunión, ¿verdad? Y ya llegué tarde. Am I late? Llegué tarde. No, you aren't. No, no has llegado tarde, ¿verdad? You are on time. Estás a tiempo. Ok, and the number 13. Are you Patrick? ¿Eres tú Patrick? Yes, I am. Yes, I am, ¿verdad? Vean, se nos colaron algunas del verbo to do en el ejercicio. No se preocupen por eso, lo vamos a ver más adelante a detalle. Vamos a ver. Number 6. Dice, know the answer, no I. Entonces aquí es con do, ¿verdad? Do, porque aquí hay otro verbo. Do you know the answer? No. Letter B. Sería letter B, ¿verdad? No, I don't. Están así porque son las yes, no questions. Y tenemos yes, no questions con el verbo to be y también con el auxiliar do. Dice, Thomas here today? Yeah, y aquí dice, yes, he. En ambos casos es sí, ¿verdad? Yes. Is Thomas here today? ¿Está Thomas aquí ahora? Yes, he is. Sí, aquí está. Ok, number 8. Do you always breakfast? Yes, I do. Entonces el verbo es eat, ¿verdad? Porque está hablando de comer. Perdón que se me está moviendo esto. Ok, y es letter 8. Do you eat always breakfast? Yes, I do. Ok, so let me see. Number 14. Where are they? Are they here? No, they... Aren't. They aren't, porque estamos negando, ¿verdad? No, no están acá. Ok, 15. Is today Monday? ¿Es lunes ahora? No, it isn't. Ajá. No. O podría ser, yes, it is, ¿verdad? Creo que es la que más, porque no tenemos un no por ahí, entonces sería, yes, it is. Sí, ¿verdad? Sí. Es lunes. Para el caso del ejercicio, ¿verdad? En la vida real diríamos, no, it isn't, porque no es lunes. Ok, are these questions easy? Yes, they are. Sí, están fáciles. Ok, perfect. Congratulations, we did it together. Lo pudimos resolver juntos. So, because of the time, I'm going to stop here. Por el tiempo vamos a dejar hasta acá. Later, in the next topics, we are going to study the WH words. Para los próximos temas, vamos a aprender a responder a la pregunta, where are you from? ¿Verdad? Esto va a ser cuando ya veamos las WH words. Pero se los muestro porque esta es parte del material que les va a llegar en esta semana. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿No? No. Ok, entonces. Una pregunta, teacher. Adelante. ¿Hasta qué ejercicio de la plataforma debemos de llegar esta semana? Mire, yo voy a hacer todo mi esfuerzo porque terminamos la unidad 3, pero ya solo me queda mañana. Y ahorita estamos en el 3-4. Entonces, mañana le respondo con exactitud de acuerdo a lo que avancemos, ¿sí? Pero lo que sí les pido encarecidamente es que por lo menos hasta donde lleguemos mañana, eso sí me lo resuelvan en esta semana.
Entonces, thank you for your question. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿cómo nos quedaría este ejercicio? Regresando al ejercicio. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Y dice, oh, aquí es pregunta. ¿Cómo dijimos que va el verbo to be cuando es pregunta? At the beginning, in the middle, or at the end? The beginning. At the beginning. Entonces decimos, oh, are you from Tokyo? No. Y cuando dice plural es porque está hablando de we, ¿verdad? Nosotros. Singular es I y plural es we. Entonces, no. We aren't, ¿verdad? Entonces usted aquí puede poner we are not o puede usar la contracción, como usted guste. Vea que no es pregunta y dice plural. Entonces está hablando de we, ¿verdad? Pero no solo el we, sino que sabemos que es we are. We are from Kyoto, porque estamos hablando de ser de un lugar, ¿verdad? Y aquí solo estamos utilizando el verb to be. Conversation 2. Laura from the US es pregunta. Entonces lo que va acá es el verb to be, ¿verdad? Y para Laura, ¿cuál sería? Am, is o are? Is. Ok. Is Laura from the US? No. She, ¿verdad? She's not. Entonces, pero no solo va she, sino que va o la contracción así, no she's o no, she is not, ¿verdad? She's from the UK. Ajá, veamos. Es pregunta. I have a question mark here. Entonces, ¿qué utilizo? Am, is o are? Is. Ok. Is she from London? ¿Es ella de London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Eso es adicional, ¿verdad? Es una afirmación adicional. Dice, not from UK originally. Ah, ¿de quién estamos hablando entonces? De los papás, ¿verdad? ¿O de ella? Uh-huh. Vamos a ver, they. Vamos a trabajar con they. They are not from UK originally. Porque dice que Laura, yes, she is from London, ¿verdad? Pero sus padres son de Italia. Entonces, they are not from UK originally. Tal vez viven ahí, pero originalmente no son de ahí. Ok, Laura, first language Italian. Vea, tengo un question mark. Entonces, ¿qué utilizo? Am, is o are? Is. Is Laura, first language Italian? ¿Es italiano el primer idioma de Laura? No, dice. Not. ¿De qué estoy hablando? De language. Entonces, ¿cuál pronoun le corresponde? Am, is o are. Porque es it. Is. It, ¿verdad? No, it is not. Porque estamos hablando de language. Entonces, el language es it. No, it is not. Ajá, y luego is, ¿verdad? Is English, porque sigo hablando del lenguaje, ¿verdad? Entonces estoy hablando de it. Conversation 3. Selena and Carlos from Mexico. Para they, ¿qué utilizo? Am, is o are? Are. Are Selena and Carlos from Mexico? No. They aren't. They are not. O podría haber sido they are not, ¿verdad? La contracción. From Brazil. Sigo hablando de quiénes, de Selena y de Carlos, ¿verdad? Entonces, vea que tampoco es una pregunta. I don't have a question mark here. Entonces, si es una afirmación, digo they are from Brazil. Ok, dice you from Brazil too? Ah, it's a question. Entonces va el verb to be al principio. Are you from Brazil too? No. Estoy respondiendo about me, ¿verdad? I'm talking about myself. So, no, I am not. O podría haber sido, no, I'm not. I am from Peru. So, your first language is Spanish? De nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de it. Entonces es is. So, is your first language Spanish? Yes, it is.
Ok, veamos cómo nos queda. Vamos a ver si hay errores. Sí, vea. ¿Qué pasó? Acá está bien. Dice, no, I am not. I am from Peru. Puede ser que entonces lo quiere contractado. Entonces vamos a ver si así me lo acepta. Ahora sí, ¿verdad? Aquí también hay otro error. Entonces vamos a ver si con la contracción me lo acepta. Les estoy mostrando esto porque a veces aquí hay un error, pero aquí es porque yo me comí algo. It is English. No, it, vamos a ver acá, no, it is not. Contractado también. Uh-huh, vamos a ver. Entonces, les muestro para que no se frustren si al principio les sale mal. Tienen que encontrarle, ¿verdad? Uy, ahí me va a dar error. No tiene que poner porque ya tiene, ¿no? Ah, ahí está el error, ¿se da cuenta? Sí. Ok, veamos qué pasa hoy. ¿Cuántas me corrige y cuántas me quedan mal? Vale, veamos acá. ¿Es English? Sí, ahorita. ¿Es English? Y acá creo que no. There. Sí, vamos a ver. ¿Por qué no me agarra el inglés? No, it is not. It's, pero qué raro. Estaba así, it's. Contractada. Vamos a ver si contractada me lo agarra. Yes. Vean, ahora sí. Ok. Vean todo lo que hacemos para ver qué es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Ajá, porque aquí no dice si es contractado o no. Entonces, a veces eso nos da dudas si lo ponemos full o contracted. Pero cuando usted vea que, por ejemplo, acá, si hay un ejemplo dado y están usando contractions, entonces use contractions. Ok, if you want to take pictures, si le quieren tomar imágenes, ahí está, ¿verdad? You can take pictures now. May I move? ¿Me puedo mover? Okay, B. Okay, you can take pictures if you want. In the last segment, el último segmento, ¿verdad? No sé si eso les ayuda. Creo que ya la mayoría lo hizo, ¿verdad? So, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No. Disculpe, ¿cuándo será el examen que hacía mención? Vaya, el examen es al terminar la unidad 3, ¿verdad? Entonces, si logramos avanzar mañana, podríamos mañana comenzar a revisar el examen. Si no, va a ser una tarea que nos va a quedar para el día lunes, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de avanzar, pero no quiero tampoco avanzar sin que discutamos suficientemente los temas. Entonces, si no logramos hacer el examen de medio periodo mañana, lo hacemos el día lunes. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. Excellent. If you don't have questions, thank you very much for your time. Muchas gracias por su tiempo. I hope to see you tomorrow and please be safe. ¿Ok? Bye-bye. See you tomorrow. Bye.